només 9 regidors. Aquests resultats que el PP ha qualificat d'històrics els van celebrar a nit els seus militants i simpatitzants. Este matí, la Junta Directiva dels Populars analitza els resultats de les eleccions, uns resultats pels que a nit Rita Barberà va donar les gràcies per confiar any darrere d'any en ella. Francisco Camps va agrair també la seva fidelitat i va expressar que el seu triomf és el preludi d'un canvi de govern a Espanya. El Partido Popular ha conservado la mayoría absoluta pese a los casos de corrupción. El líder del PP, Francisco Camps, ha aplaudido esa victoria y la ha interpretado en clave nacional como la antesala al triunfo de Rajoy. El Partido Socialista se ha desfondado. Se ha desfondado en la Comunidad Valenciana y se ha desfondado en toda España. Esta es una clara señal de cambio a nivel nacional. En términos autonómicos, Camps se ha comprometido a seguir trabajando con responsabilidad. Seguiremos haciendo las cosas conforme las hemos hecho, con mucho sentido de responsabilidad, con mucho sentido en favor de la prosperidad y con mucho sentido de defender nuestras señas de identidad. Éxito popular también en Valencia, que Barberá ha entendido como la aprobación ciudadana al plan del Cabañal. Hasta el Cabañal, donde les hemos barrido en las mesas de la prolongación. En las mesas de la prolongación les hemos barrido. Y los valencianos de la mar tendrán su proyecto. También tendrán, ha dicho, su esfuerzo para mejorar todos los barrios. Devolveremos el empleo a los valencianos. Devolveremos la creación de riqueza a los valencianos. Con esfuerzo y con honestidad. Porque siempre hemos sido honrados y honestos. Digan lo que digan. El PP ha celebrado su cuarta mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana. Y si esa era la cara de la noticia, la creu estaba a la seu del PSPB. Els socialistes valencians obtingueren el seu pitjor.